momento y voy a tener el gusto, el honor de presentar una figura de relieve internacional, un hombre popular y querido por todos los públicos del mundo. Con ustedes, siempre hago sonreído reír. Ayer mismo un caballero por la calle me miraba y se reía el tipo. Yo lo miraba y él me miraba y se reía. En tres cuadras me siguió y se reía. Me molestó un poco y le dije, ¿qué pasa? ¿Nunca vio un hombre como yo? Y el tipo me dijo, mire, va a disculpar. Ver lo he visto, pero gratis nunca. En esta noche de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí. Pero un nombre de pegada. Y entonces voy a presentar a Ringo Bonavena. ¡Adelante! Querido amigo Ringo, hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico. Bueno, yo soy cómico de que nací. Por eso yo te busqué a vos, porque los dos tenemos una linda cara, que Dios nos guarde siempre la cara, ¿sabes? ¿Eh? Y a vos que Dios te la guarde. Bueno, vas a trabajar de cómico conmigo y te voy a probar como cómico. Vos sabés que un cómico siempre contesta cosas graciosas. Así que vamos a ver si vos sos gracioso. Decime una cosa, ¿dónde vivís? Enfrente de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? Enfrente de mi casa. ¿Y dónde viven los dos? Él enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él. Qué chiste, el tipo es, digo, enfrente, está bien, pero... Otra pregunta, ¿vos sabes nadar? Claro que sé nadar, muy bien. ¿De dónde aprendiste? ¿De dónde voy a aprender? En la tierra, en el agua. El tipo es vivo, en el agua, está el chiste. Ahora te voy a hacer uno difícil, una pregunta más de categoría, a ver si sabes buscar el chiste. Mira, está la edad de piedra, la edad antigua y la edad media, que viene al final de la media. El dedo gordo del pie. Vas a trabajar entonces conmigo en un sketch cómico. Él habla de cómico, yo de cómico, todo de cómico. Escasiota, Díaz Lastra y Dugan. Todo de cómico aquí. De tres minutos después de la actuación maravillosa de Marilina Ross. Tres minutos estamos con ustedes en un sketch cómico. ¿Vos tenés algo que decir? Sí, cerrar. Sí. No me diga nada, amigo, no me diga qué suerte para la desgracia. Hoy hace un año que inauguré este café. Los primeros días no venía nadie porque no lo conocía. Ahora no viene nadie porque ya lo conoce. Así que durante un año no ganaste nada de plata. Nada. Gané menos plata que un carterista en un campo de nudistas. Menos mal que yo tengo lo suficiente para el día de mañana. Pero pasado mañana me muero de hambre. ¿Pero qué pasa? ¿No tenés suerte? No tengo suerte en ninguna clase de negocio. Es que todavía no te encontraste. ¿Eh? Que todavía no te encontraste. Ah, mira, el día que me encuentre, me agarro la patada yo mismo. Ay, mi madre, mira quién está en la puerta, no te des vuelta. El guapo del barrio, espesa catena. A este me viene a sacar plata seguro. ¿Qué hago? Disimulen. Disimulo. Qué madre. ¿Cómo te va, Visco? Usted está equivocado, yo no soy Visco. Tengo los ojos amorosos. Vengo a comunicarte que desde hoy somos socios. Vos pones el local y todo lo demás. Así que yo pongo el local y todo lo demás. ¿Y usted qué pone? Yo pongo esto. ¿Pone 5.000 pesos? No, pongo la mano para hacerte así. ¿Somos o no somos socios? Somos. ¿Bien? Bien. Dentro de un rato paso a cobrar algunos pesos. Jefe, no. No me pego un tiro por no matarme. ¿Qué hago? Le hablo a mi cuñado a ver si me prestan los pesos, porque este pistacatín es un tipo de un carácter que quién sabe lo que va. Muy buena, señor. Buena. Soy de la compañía de teléfonos. Ay, es cierto, ahora que me olvido me acuerdo. El teléfono no anda y usted ha llegado a tiempo para componerlo, señor. Enseguida le digo, señor. Sí, sí. Voy a probar el aparato. Está bien, pruébelo. No se burle de mí, señor. Esto es un tic nervioso que yo no puedo evitar, señor. Ah, disculpe, yo pensaba que me estaba haciendo burla. No. A ver. Efectivamente, está descompuesto. Voy a ver los demás teléfonos públicos, ¿eh? Hasta luego, vaya arreglo. Qué fenómeno, todos los tipos raros me tocan a mí justamente. Señor,
Por favor, mientras le doy el teléfono, eche una ojeada al negocio. Bien, señor. Muchas gracias, porque yo voy a tomar una pastilla que me ha recomendado el doctor para la memoria. Porque no me acuerdo de nada. Que no me distraigo, me olvido de todo. Anoche a las 2 de la mañana me senté en la cama y en la oscuridad de la habitación encendí un fósforo para ver si había apagado la luz. No, un autógrafo de la biografía de un auto. No, es que no sabe nada, gila de rap. Bueno, bueno, me da su autógrafo. No, ese no sirve para mí. Gracias, gracias. Voy a hablar por teléfono. Del teléfono público con mi cuñado, a ver si me presta un peso, le vendo el café maledicto este que me tiene una mufa encima. Porque si viene este tipo espesa catena, como espesa catena y tiene mucha fuerza, a lo mejor me espesa el cogote. Anda todo roto acá, qué pena. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Hablo yo? Y aquí hablo yo. Bueno, un vivo por teléfono. No te hagas el vivo porque te voy a pegar. Lo único que me puede pegar es la gripe. Para mí es como ahora el tipo. Dígame una cosa, ¿esa voz es natural o le hicieron un injerto de flauta? Y si quiere bronca conmigo, dígame dónde está que no lo encuentro y lo desafío a una pelea limpia. Mirá, una pelea limpia. Primero bañate y decime dónde está que te voy a buscar. Este número con la vocecita que tiene debe ser más chiquito que Mancera. Escuchame una cosa, te decime dónde estás vos. Yo estoy aquí en un café, ¿y vos? Yo estoy en otro café que se llama El Gallo de Morón. Yo también estoy en El Gallo de Morón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a los dos? ¿Cómo los dos? No me digas que es uno solo. El otro debe estar abajo, ¿sí? Señor. Te haces el vino, señor, ¿qué vas a hacer? Te haces el vino. Oiga, perdone. Sos hombre, vos. ¿Eh? Sos hombre. Sí, pero poco. Sí, señor, escúcheme, señor. ¿Usted quién es? Negociador. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ringo, son. Ah, Ringo, el de los bifles ingleses. No, el de los bifles argentinos, te voy a matar. ¿Y cómo es el apellido usted? Bonavena. Bueno, no, te digo. Vení para acá, vení. Sí, señor, escúchame. Usted, Bonavena, es el boxeador, ya lo conocí ahora. No, mijo, los boxeadores no le pueden pegar a la gente porque tienen prohibido por la ley pegar a la gente que no es boxeadora. ¿Y cómo sabe? Porque yo siempre voy a una porra de todas las peleas, porque me gusta el box también. Siempre veo, así que la ley dice que el boxeador no le puede pegar a una persona y que no es boxeadora. Y así que usted no me puede pegar a mí, en cambio yo le puedo pegar a usted. Así que si me da la gana. Pero no te hagas el vivo. Cuidado, la ley, tenga cuidado, que lo llevan preso. Oiga, Ringo, no se olvide que tiene una pelea con él y sí con el otro. Hágame el favor, tenga cuidado, mire, piense que no se comprometa y no se compró saque. Y hablando de saque. Pero no sé, si me mata pellizcones. No, pellizcones. No, pellizcones. ¿Qué que está haciendo los ñoqui ahí, está loco? Qué fenómeno, no, lo invito a tomar algo. No, no puedo tomar nada. ¿No puede? Me estoy entrenando. Sí. Y cuando me entreno no puedo tomar nada. Me pasa algo curioso. ¿Qué le pasa? Y cuando me estoy entrenando, siento un timbre, un ring, un gong, alguien me da ganas de pegar. Así que siento un timbre y me da ganas de pegar. Menos mal que está descompuesto el teléfono. Claro, oye el timbre o la campana y se cree que está arriba del ring. ¿Cómo dijo? Del ring. Pero cuidado, perdóneme, dijo ring, que estaba en la pelea. Claro, se cree que estaba arriba. Perdone, pero disculpe, no se ponga tranquilo que sea nervioso. Dígame una cosa. ¿Y usted? ¿Me pagan bien para? No. Sí, me pagan bien. ¿Y vos? Te salvás, porque yo cobro para pegar.
¿Cobra por pegar? Sí, señor. ¿Qué hora después? Y cobro también derecho de televisión en Buenos Aires y en todo el país. Cobro los derechos de la televisión también. Y pagan bien los derechos de televisión, ¿no? Pagan bien. Pagan bien, ¿no es cierto? Me dijeron eso para mí. Espere un momentito, señor Bonavena, que llegó un señor que lo... Disculpe, póngase acá. Vengo a cobrar la parte correspondiente a la sociedad. ¿Así que usted quiere cobrar? Exactamente. Bueno, mire, le voy a pagar. Perfectamente. Ya que somos socios, usted se arrima a la caja registradora, aprieta la teclita, suena el timbrecito y usted cobra seguro. Yo aprieto la tecla, se abre la caja y cobro. Sí, primero suena el timbre, después cobra. Vaya nomás. Permiso. Vaya nomás. El timbre, no se olvide. Exactamente, a las 8 te más. A las 20 te espero. A las 20. Bien, hasta... Venga, Ringo, ¿eh? A las 20, sí. No te pongas nervioso, que estés tranquilo. Qué fenómeno, tipo. Esta noche... leche me tomo a la mañana y al mediodía 20 kilos de carne. 10 litros de leche a la mañana y 20 kilos de carne al mediodía. Primero agarra la vaca, la exprime y después se la come. A ver. ¿Dónde está ese Ringo? Acá estoy, a ese Ringo le voy a cambiar el nombre. En vez de Ringo, te voy a dejar Rengo a vos. Aquí, a vos te voy a dejar Rengo. Cuidado, cuidado, doble pecho, cuidado, momentito. Oiga, momentito, señores. Aquí los ovos que ahora es al cuadrilátero, al centro del cuadrilátero. Señoras y señores, vamos a comenzar la pelea. Quiero que sea una pelea limpia, que no haya codazo ni cabezazo. Lo único que tiene cabeza es un castañazo. No se puede pegar aquí. ¿Cómo pega? Con golpe aquí debajo del cinturón no se puede. No se puede pegar aquí. Cuidado, cuidado. Ya sé. Momentito. Ahora va a comenzar la pelea. Van a cada uno a su rincón y esperen que suene la campana. Siéntese. Háganme el favor, siéntese. Va a sonar la campana y vamos. Señoras y señores, en la última pelea de la noche, en esta esquina, espectacatena aquí. No le haga la contra a este solo. Mm. Mira, cuidado que este tipo se pone... En la... y en la otra esquina, Ringo Bonavena. A ver, si 68, tiene que ser mucho más grande. 23 no le alcanza, no le cabe. Vamos, atención, esperen la campana y vamos al primer round. ¿Cómo te sentís? Un poquito mareado, nada más. ¿Mareado? Sí. Y siento un fuego en la cara. ¿Tenés fuego en la cara? Sí. Acuérdate que te ataco el incendio. ¿Pero qué haces? ¿Se te pasó? ¿A qué me quieres matar y vos me quieres ahogar? Es para espabilar. ¿Qué le pasa? Bueno, quédate aquí, vale. Ya, quédate tranquilo. Ya, doctor, un poquito más, ya está. Ya está. Decime una cosa. Vos, cuando en la otra vuelta el tipo se te vino encima, Ringo, ¿lo viste cuando vino? Sí, yo lo vi, lo vi. Bueno, ahora tranquilo, que con la castaña que te dio no lo vas a ver. No, ¿no? Segundo round, la campana.
fenómeno, mire, que estoy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oiga, Ringo, ganó por derrumbamiento. Que no se quieto, mijo. Cuídese, cuídese. Óigame una cosa. Lo felicito, le ganó por abandono de local. Y le estoy muy agradecido. ¿Por qué me lo agradece? Por esto. ¿Y qué es lo que es? Nada más a ver. Vendí la derecha de esta pelea para la televisión. Fue transmitida a todo el país. Mira. Patapúfete.